Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y recrear nuestro destino. Yo dudo que ese investigador sospechara. Le aclaré todas sus dudas con mucha tranquilidad, sin titubeos. Y sobre todo le quedó muy claro que mi relación con Diana era meramente profesional. Pues no sé por qué, pero se me hace que ese detective sospeche algo, ¿eh? De todos modos, no hay que confiarse. Hay que estar atentos y no dar ningún paso en falso. Pues qué suerte que te negaste ese plan que te propuso Cordelia. Imagínate, haber matado a Carlota hubiera sido un error muy grande, porque entonces sí que hubiera sospechado de mí. Bueno. Adrián. ¿Qué quieres, Cordelia? Quiero saber si de verdad vas a llevar a cabo nuestro plan. Ya te dije que no pienso correr ningún riesgo. Bueno, es que podrías inventar algo, no sé, un accidente. Piénsalo, Adrián. Nos conviene, el dinero del seguro es mucho. Yo quiero dejar a Álvaro, me quiero ir contigo. Ese dinero, no sé, es suficiente para hacer nuestra vida en otro lado. Entiende de una vez, Cordelia. Lo del seguro no amerita que yo me juegue el pellejo. Adrián, a mí no me engañas. ¿En qué lío andas metido? Eso a ti no te interesa. Y no estoy metido en ningún lío. Mira, si quieres, podemos planearlo mejor. No lo voy a hacer y punto. Tus broncas con tu marido me importan un sorbete. A ver cómo las resuelves. A mí no me metes, Cordelia. Yo también tengo muchos problemas y muy grandes. Y ya no me estás molestando con eso. ¡Me tienes harto! Maldita sea la hora en que te conocí. Pues yo voy a cobrar el dinero del seguro como sea. Aunque para eso te tengas que morir, Adrián. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Enseguida se los voy a aclarar. ¿Dónde está Carlota? Carlota no tarda en bajar. Señora, perdone que insistan, pero Carlota necesita atención médica. Lo que sucedió fue muy grave para ella. El doctor Almanza tiene razón. No se preocupen por mí. Ya estoy bien, Carlota. ¿Estás segura? Claro que sí, Mireya. Sí, de verdad, estoy bien. Los mandé llamar, porque todos ustedes son gente muy cercana a mi Carlota. Y ella quiere comunicarles algo. Perdón, padre. No lo saludé. Padre. Carlota, hija. Díselos, por favor. Bueno, solo quiero decirles que... he decidido algo muy importante. Me voy a casar con don Joaquín Pardo. Carlota, eso no puede ser. Bernarda, tú no puedes obligarla. No, padre. Lo hago por mi voluntad. Mi mamá no tuvo nada que ver en esta decisión. Carlota, pero es que tú no amas a don Joaquín. Tal vez así sea mejor, Mireya. Y a todos ustedes les quiero dar las gracias por el apoyo, por el cariño que me han dado. Pero les aviso que no pienso cambiar de opinión. Pues yo te felicito, hija. Has tomado una decisión muy sabia. ¡Felicidades, Bernarda! Gracias, Sabina, gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este momento tan importante para mi hija Carlota y para mí. Aquí déjalas. Gracias. Ahora sí, dime, ¿a qué viene tanto misterio? ¿Qué tesoro guardas en esta caja? Mi vida entera, Hilaria. Son todos mis diarios. Es una costumbre que yo inicié desde que aprendí a escribir. Yo muchas veces te he visto escribiendo en esas libretas. ¿Pero para qué los traes aquí? Porque quiero esconderlos de las miradas indiscretas. Es el mejor lugar de toda la hacienda. ¿Ahí vas a guardar tus diarios? Sí. Y solo tú vas a saber mi secreto, Hilaria. Vas a ser discreta. ¿Confío en ti? Por mí nadie va a saber que existen estos diarios. Tú me has ayudado tanto y te voy a seguir ayudando. Pero de todos modos, quiero decirte que nadie, ni mi hermana, ni mi madre, me han sido tan fieles como tú, ¿sabes?
si yo algún día decidiera irme lejos de aquí, te llevaría conmigo. Eso puedes estar bien segura. Lo sé y te lo agradezco. ¿Y siempre sí vas a salir? Sí. Ya te dije que tengo algo muy importante que hacer en México. Y tiene que ser esta misma tarde. Vete sin pendiente, Cordelia. Yo me encargo de cubrirte las espaldas, como siempre. Nadie va a sospechar nada. Gracias, Hilaria. Gracias. Ah, adelante, don Joaquín. Pase, por favor, pase. Carlota lo está esperando. Carlotita. Su mamá me acaba de dar la noticia. Todavía no lo puedo creer. De verdad acepta. Acepta ser mi esposa. Sí, don Joaquín. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias. Gracias, doña Bernarda. Muchas gracias. Gracias. Por nada. Gracias. Mil gracias. Te juro que no te vas a arrepentir. Todo lo que tengo va a ser para ti. Te juro que voy a dedicar mi vida entera para ti, para hacerte feliz. Gracias. Mil gracias. Una palabra, algún detalle. Sí, pase. Dígame. Hola, Isaac. Soy Cordelia. Cordelia, Adrián no está. Lo sé. De hecho, me aseguré antes de venir que no estuviera. Quiero hablar contigo. Hice un viaje relámpago solo para verte. ¿A mí? ¿Verme a mí? Sí. Isaac, ¿te interesaría ganar mucho, pero mucho dinero? Hombre, claro. ¿A quién tengo que matar? Adrián. Es una broma lo que me acabas de decir, ¿verdad? No. No es ninguna broma. Yo sé que Adrián te trata muy mal. Sé también que te humilla. Y también sé que te encantaría desquitarte de él. Es más, me atrevería a decirte que lo odias. No me digas nada. Tengo un plan muy sencillo. No te va a involucrar en nada. Y eso sí, vas a ganar mucho dinero. Muchísimo dinero. Supongo que don Joaquín querrá hacer una gran fiesta. No sé, no hemos hablado de eso. Es lo más seguro. Y todas tus amistades en Jalapa van a asistir. Yo pensaba que Carlota no puede usar cualquier vestido de novia. Aquí encontraremos algún modelo que le favorezca. Mejor habría que ir a México a comprarlo. Allá tienen lo mejor. Lo mismo que el resto de su ajuar. Para que luzca como una princesa. Y así tú quedarías muy bien ante los ojos de todos. No es mala idea. Pero el problema es que yo tengo mucho trabajo y no sé si pueda ir a México. Por eso no te apures, yo voy con ella. ¿Tú qué opinas, Carlota? Lo que diga mi mamá está bien. Me alegra que tengas esa disposición, hija. Arregla todo para que mañana mismo se vayan a México. O lo antes posible. Tu tía Fabiana tiene razón. Debes lucir como una reina frente a toda Jalapa. Así yo... Bueno, todos quedaremos muy bien. Sí, mamá. ¡Muchas felicidades! Muchacho, espérate. ¡Muchas felicidades, de veras, don Joaquín! Gracias. Gracias, Pepín. Gracias. Ay... Todavía, la verdad, no puedo creer que Carlotita me haya aceptado a mí como su esposo. ¿Y seguro que la señorita Carlota no es medio ciega? Óyeme, chamaco, ¿qué te pasa, eh? Si no estoy tan tirado a la calle. No, es broma, don Joaquín. Si usted es un galanazo. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y de qué te ríes tú?
Bueno, yo me voy al notario, muchacho. ¿Y eso? Voy a poner todos mis bienes a nombre de mi futura esposa. Ese va a ser mi regalo de bodas. Pero se lo voy a decir hasta que estemos casados. Eso. Ahí te cargo el changarro. Sí, don Joaquín. Y nos vemos al rato. Bueno, váyase con cuidado. Hágame usted el favor de oírme dos palabras, solo dos palabras. Por favor, piénsalo bien, hija. No te cases con ese señor nada más para darle gusto a tu mamá. No, Joaquín es una buena persona. No lo dudo, pero tú no lo quieres. Cuando he querido, me hicieron sufrir mucho. Voy a abrir. ¿Lista? Sí. Menos mal que pude cambiar mis clases para acompañarte a México. Gracias. Realmente no hacía falta, Mireya. Carlota, soy tu amiga. Yo sé. Estoy contigo en las buenas y en las malas. Decidas lo que decidas. Gracias, Mireya. Eres una gran amiga. Y tú eres una terca, pero no te quiero. Y tú, Fabiana, eres muy contenta. ¿Por qué? ¿Contenta yo? No, para nada. Bueno, pues vámonos, ¿no? Pero jala la niña. No, carga, ¿sí? ¿Qué pesa? Claro que estoy contenta. Voy a ver de nuevo a mi hijo. ¿Puedo entrar? Sí, adelante. Muchas gracias. Qué bonito. ¿Pudiste recoger los papeles del piso? También eso te costó trabajo. Ah. No te gustó que te regañara, ¿verdad? Bueno. Mire, señor. Te voy a dar otra oportunidad. Vas a quedarte a trabajar toda la noche. Vas a arreglar todas las tonterías que hiciste. Y espero que no cometas más errores, porque entonces sí voy a hacer que te tragues los papeles. ¿Me oíste? Te estoy preguntando que si me oíste. Sí, sí te oí. Adrián, yo soy quien hará que te trague sus palabras. Mamá. Mamá. ¿Mi mamá? Debe estar en el baño, mi amor. Déjame hablar con ella, ¿sí? Sí, papá. Córrele. Cordelia. Cordelia, ya déjate de tonterías, ¿sí? Reconoce que fuiste tú la que me provocó. Aunque, bueno, yo tampoco debí decirte lo que te dije. Cordelia, si lo que quieres es que te ofrezca una disculpa, estoy dispuesto a hacerlo. Cordelia, Natalia no puede ni merece que la hagamos sufrir por nuestros pleitos. Cordelia. ¿Fue de la casa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, señor Guizar? Yo sé que a nuestro amor le falta algo, una palabra, algún detalle, una caricia, una esperanza para seguir y recrear nuestro destino. Yo sé que la ternura se ausentó del día a día.